Ecuador se encuentra inmerso en una crisis de violencia, razón por la que el presidente Daniel Noboa decretó a inicios de semana el estado de excepción para todo el territorio nacional, con el fin de preservar la seguridad de los ciudadanos, pues existe una grave conmoción interna tras varios hechos, entre los que destaca la fuga reportada el pasado fin de semana de Adolfo Macías, alias Fito, líder de Los Choneros, una banda delictiva presuntamente vinculada con el tráfico de drogas. Hasta el momento se han reportado explosiones, policías secuestrados e incidentes en varias cárceles del país. Además, se registró la toma del canal TC Televisión en Guayaquil por parte de múltiples hombres armados, mientras el medio de comunicación transmitía en vivo. En las imágenes, que cabe señalar son fuertes, crudas y sacadas prácticamente de una película de terror, se puede observar a los atacantes con lo que parecían ser explosivos, mientras obligaban a los empleados a permanecer en el suelo. En el fondo se escuchaban gritos y sonidos similares a disparos. Ante el incidente, unidades especializadas de la policía ecuatoriana lograron llegar a las instalaciones y así entrar y detener a 13 de los implicados y evacuar a las víctimas. Sobre los arrestados, se indicó que serán entregados a la autoridad competente y el informe estará relacionado con actos de terrorismo. Cabe señalar que el estado de excepción establece la movilización de la policía y las fuerzas armadas para que controlen las alteraciones al orden. Asimismo, incluye un toque de queda para limitar las reuniones y acciones que puedan atentar contra el orden público, mismo que estará vigente todos los días desde las 11 de la noche hasta las 5 de la mañana, con excepción de los sectores básicos, atención a la salud, sectores económicos y estratégicos para la producción del país y periodistas. Cabe señalar que la Secretaría del Migrante y Enlace Internacional informó que se mantiene pendiente de la situación, ya que por lo menos ha identificado 45 guanajuatenses en aquel país, por lo que Susana Guerra Vallejo, titular de la dependencia, aseguró que por instrucciones del gobernador Diego Sinué Rodríguez Vallejo, estableció ya comunicación con las instancias mexicanas correspondientes. Yo soy Berenice Maldonado y lo espero de lunes a viernes en punto de las 3 de la tarde en la segunda emisión de Noticieros Expresa TV.